¿Cómo están? Soy Carlos von Millenbrock y empezamos a hacer Carlos Cocina desde la terraza de Osadía para CNN Chile. Hoy día brindamos con champaña, vamos a hacer un postre, una gelatina de champaña que nos demoramos 3 minutos en hacerla. Desde ahora, ya. La receta que vamos a hacer ahora es realmente simple. Todo lo que tenemos que hacer es tener una buena champaña a la mano y por estos días de fin de año siempre las visitas llegan con una botella de champaña y podemos ocuparla, usarla para hacer un rico postre fresquito. Y es tan simple como abrirla. Dicen que una champaña tiene 5 vueltas y media. ¿Será verdad, no? A ver. 1, 2, 3, 4, 5 y la media. Ahí está. Sacamos el corcho con cuidado, ojo de no batirla. Y eso pasa cuando hay temperatura ambiente. La agregamos rápidamente sobre una olla, la llevamos al fuego y vamos disolviendo entonces las hojas de colapesa así, con bastante paciencia. Miren, los van revolviendo hasta que se diluya completamente. La sacamos entonces del fuego y vamos a agregar una cucharada de sucralosa. Ahí. Y revolvemos. Pasa un jarro. Ahí. Y trato de que quede mucha espuma para que después se note cuando esté en la copa. Entonces hay que tratar de servir de lo más alto posible para que se hagan burbujas. Y las voy a poner sobre una bandeja y las voy a refrigerar. Las vamos a poner en una bandeja. Ahí. Refrigeramos. Y una opción también es que la licúe con pulpa de fruta, con pulpa de frutilla, con un poco de jugo de naranja. Y también puede jugar para que se vean colores. Pero si queremos que, obviamente, acuse que es de champaña, la dejamos así sin agregar nada. Aquí tengo algunos ejemplos que usted puede hacerlo con un poco de mango. Ponerle a esta misma mezcla un poco de mango. También tenemos con frambuesa, un poco de jugo de naranja, que también puede ponerle algunas frutas para que acuse de lo que es, la de frambuesa, con más frambuesas arriba, a la de mango, y para que quede un poco más tropical, le ponemos piña. Ahí, ya tenemos dos, y vamos a ocupar los de champaña tal cual, con un toquecito de arándano. Agregamos entonces un toquecito de arándanos y las ponemos ahí para llevar un postre súper fácil de hacer. Nos demoramos nada, hágalo, se va a lucir. Copas distintas, da lo mismo, todo es celebración y un festejo y un brindis para este año nuevo 2012. Lo veo aquí en Carlos Cocina.